Yo creo que hay un análisis bastante equivocado y errático que supone que el 14 de agosto, que fue una primaria, definió un escenario inamovible y final para el 23 de octubre. En realidad fue una primaria con un alto impacto desde el punto de vista de tendencia, porque solamente hubo una o dos fuerzas que tuvieron una interna real, las demás ya tenían candidatos en forma ya definitiva. O sea, teníamos que atravesar para cumplimentar con el mínimo establecido por la ley. Pero elecciones son todas. De hecho, acá en la Argentina, el que suponga el 23 de octubre es un simple trámite continuativo del 14 de agosto, puede equivocarse, porque todas las elecciones que han ocurrido en los últimos 3 meses en la Argentina, tanto nacional como provincial, han sido todas distintas. Yo creo que el electorado argentino vota, diferencia. Después, si vota bien o vota mal, es un problema de evaluación, pero ejerce su derecho soberano. Y no nos cabe la menor duda que el día 23 de octubre la ciudadanía argentina va a votar, va a elegir un presidente. Esta es una elección presidencial. Por acá también hay un segundo error de suponer de que ahora quedó todo en el caso de provincias como la nuestra, que solamente aparte del presidente y vice elegimos legisladores nacionales, o sea, diputados nacionales. Se transformó en elección legislativa, o en provincia donde se elige gobernador e intendente, se transformó en elección de gobernador e intendente. No, sigue siendo una elección presidencial, a la cual acompaña, digamos, elección de diputado nacional en Santa Fe. No siempre las elecciones de presidente y vice han sido junto con los diputados. Esta provincia y este país ha tenido elecciones de diputados previas a elecciones presidenciales o separadas. Entonces, creemos, digamos, de que estamos ante una elección presidencial. Nosotros, justamente por eso, digamos, seguimos insistiendo que por ser una elección presidencial no tenemos por qué ningunear ni evadir el hecho que pertenecemos, digamos, como lista a, digamos, lo que es el sector de Eduardo Duhalde, que acompañamos a Eduardo Duhalde y a Mario Das Neves como presidente y vice de la Nación. Y, digamos, en ese sentido, entendemos de que esta situación de no separar ni ningunear a los candidatos es un dato, además, político, que tiene que ver con la sinceridad política con que enfrentamos el 14 de agosto, la misma sinceridad con la cual vamos a enfrentar el 23 de octubre. Todas las demás posturas que se toman son posturas tramposas, que no edifican en nada lo que hay que resolver en este país. Este país lo que tiene es un problema de gobernabilidad, tiene un problema de una situación precaria que hay que resolver. No se resuelve con legisladores nacionales, se resuelve con cambiar el presidente. Este es un país que probablemente vaya a una situación, digamos, complicada desde el punto de vista económico y social, de continuar la actual administración. Por lo tanto, el tema principal acá es si esta administración, digamos, se la bota de vuelta o se cambia. Si se la bota de vuelta, el peligro es volver a caer en una crisis peor a la del 2001. La única manera de evadirla es cambiando. Nosotros sostenemos que Eduardo Duhalde es la persona indicada, como ya lo hizo hace 10 años atrás, como para poder, digamos, resolver lo que es esta posibilidad de crisis y volver a llevar el país a lo que sería un buen puerto desde el punto de vista económico y social. Nadie puede estar, nadie puede estar disconforme con que tenga la posibilidad de consumir más. Esta es una situación normal a la naturaleza humana. El veranito lo tiene en todos los países, digamos, de América del Sur. No es precisamente la Argentina el país más favorecido desde el punto de vista del crecimiento de su producto bruto y de su consumo. Hay países, digamos, que están por arriba nuestro. Está por arriba nuestro, por ejemplo, Perú, está por arriba nuestro Chile, está por arriba nuestro Uruguay. O sea, nosotros acompañamos productos que somos productores de soja, o sea, un commodity, lo que es el crecimiento de la demanda del mundo en materia de este tipo de alimentos, y esto impacta fuertemente en lo que es la estructura interna, producto que somos un país de poca población, y digamos aislados, digamos, del punto de vista económico del resto del mundo, producto de una situación cambiaria ficticia, que para poder tener divisas que permitan, digamos,
poder tener alto ese tipo de cambio y cobrar retenciones, digamos, a las exportaciones, ha generado de alguna manera un aislamiento del resto del mundo, digamos, a nivel económico, producto de un tipo de cambio relativamente alto, que ahora va, producto de la inflación interna, diluyéndose. Entonces, es una situación precaria, no se construye ninguna economía sobre la base del consumo. El consumo siempre tiene que ser el resultado de la producción. Si uno tiene producción, seguramente va a tener consumo. Ahora, si uno tiene consumo, en algún momento se acaba lo que está producido o lo que es la capacidad de producir, porque lo que está faltando es la inversión que permita a los sectores productivos trabajar con más eficiencia y no depender de lo que se llaman ventajas competitivas ficticias o artificiales como el tipo de cambio. Entonces, este veranito puede durar mucho o puede durar poco. Todo indica que el viento de cola que ha tenido la Argentina desde el 2004-2005 en adelante está llegando a su fin producto de la crisis europea. La crisis europea no es la crisis europea, es una crisis mundial que se manifiesta en Europa, también se manifiesta y más fuertemente en Estados Unidos, pero también se manifiesta, y en función de lo que es la situación de la Argentina, fuertemente en la caída del consumo de China y principalmente en la caída del consumo de Brasil. Hoy, por más que lo que se quiera esconder debajo de la alfombra, el tema de que la demanda de Brasil está cambiando los planes de las empresas, empezando por las automotrices, a disminuir su producción producto del sobrestock que tiene Brasil y empezar a pensar en suspensiones de personal o bajas de producción, todas por supuesto después de las elecciones como parte de una situación electoral, digamos, no sé, explicitante, significa que nosotros vamos a tener problemas, digamos, de caída de lo que es el nivel de impulso de actividad que se van a traducir naturalmente en el tema del consumo. Ya la Argentina ha apelado ante la ausencia de producción y de productividad, digamos, y competitividad, a utilizar cajas, digamos, que se utilizan habitualmente en situaciones de crisis. Lo único que quedan son echar mano a las obras sociales, al fondo de las obras sociales sindicales, y a lo poco que pueda quedar, digamos, de encajes, digamos, bancarios acá en la Argentina. El resto ya ha sido ocupado, con lo cual el tema principal que nosotros podemos enfrentar es una crisis mucho más profunda que la de 2001. El propio Duvalde lo ha señalado reiteradamente en estos últimos días, de que se nos viene la noche. Mientras tenemos un ministro de Economía que toca la guitarra, digamos, y una presidente, digamos, que apela a la épica, la noche se nos viene encima. Y nadie lo está previendo, nadie lo está advirtiendo, y esta es una situación que es una rara mezcla de tocar ya arriba del Titanic, digamos, con, digamos, seguir dependiendo, digamos, de lo que es el yuyo maldito que alguna vez, digamos, se lo estigmatizó, digamos, pero porque paga retención, y el sector agrícola, digamos, se sigue adelante con toda esta cuestión fiscal. Hemos atado la economía a las necesidades fiscales y no al revés, donde las necesidades fiscales están sujetas a lo que es el funcionamiento de la economía. Esto, como hubiera dicho Bill Clinton, digamos, la década pasada, es la economía, y se paga. Esta crisis se encara de dos maneras. Primero, retomando la inversión y la producción, o sea, donde existe una política del gobierno federal de alentar, digamos, las inversiones, de retomar, digamos, el rumbo de la seguridad jurídica y la previsibilidad, digamos, para alentar que los capitales privados, digamos, vuelvan a invertir fuertemente acá en la Argentina. Ejerciendo todo el derecho que tiene el Estado de regular, digamos, el destino de los mismos, liberando al campo, digamos, de todo lo que son las gabelas y la situación tributaria, digamos, imprevisible, porque le cambian reglas de juego a cada rato, más retenciones elevadísimas para que pueda, digamos, producir con más eficiencia y mayor cantidad, y generando no solamente, digamos, un commodity como puede ser, digamos, la soja, para que sirva para alimentar los cerdos chinos, sino, digamos, alentando lo que es la transformación de la producción agropecuaria en bienes agroalimentarios, o sea, que tengamos valor agregado. Eso, el campo, lo único que necesita es una señal, digamos, clara de estabilidad. El sector privado sabe cómo hacerlo. Necesita un mínimo apoyo del Estado desde el punto de vista de la implantación de tecnologías, digamos, pero fundamentalmente lo que necesita es previsibilidad, un horizonte. Eso arranca, y lo mismo las industrias importantes, digamos, que tienen trabajo, digamos, a la base de competitividad interna.
Pero eso hay que completarlo con una cuestión que tiene que ver con nuestra provincia, con todas las provincias. Y eso no se puede hacer en un esquema unitario como hoy, digamos, es la República Argentina. Porque esta provincia, que es la provincia que más aporta al Producto Bruto Nacional, es la provincia que menos tiene de retorno. Es una provincia, digamos, que saliendo el 80% de la exportación por los 21 puertos que van desde Timbúe hasta Villa Constitución, acá en el sur de Santa Fe, no tiene obra de infraestructura, tenemos las mismas rutas, las mismas vías, tenemos lo mismo de hace 30 años atrás, en peores condiciones. Nada se ha derramado desde el punto de vista de infraestructura. Todas las obras de infraestructura, las últimas grandes obras públicas que ha tenido la provincia de Santa Fe, las últimas grandes erradicaciones son de más de 10 años atrás, de 10 años atrás, y alguna que otra que quedó dando vuelta, digamos, como remanente, que ha sido inaugurada de una forma muy jocosa, como el caso de la autopista Córdoba, que ni siquiera tiene estaciones de servicio, ni siquiera tiene banquina, digamos, para hablar de la precariedad con la cual se hacen cosas acá en esta provincia. Y además estamos ante una situación de absoluta debilidad. Lo que está pasando hoy en el aeropuerto de Rosario, donde, digamos, se lo quiere incomunicar de vuelos internacionales, es una comedia de enredo entre la debilidad de un gobierno provincial, digamos, de que no sabe qué hacer, ni tiene ganas, ni tiene con qué pelearse porque está en mitad comprometido con el kirchnerismo, y una situación de ausencia de federalismo. El federalismo se retoma de entrada desde el punto de vista legislativo, esto es nuestro compromiso como legisladores y el mismo compromiso de Duhalde, ejerciendo el Congreso la totalidad y plenitud de las potestades tributarias y fiscales. Si la caja no la maneja el Congreso junto con un presupuesto que identifico con claridad cuál es la inversión, cuáles son los subsidios, todo explícito para que se pueda discutir y sepa cada provincia, digamos, qué es lo que le toca y qué es lo que no le toca, digamos, es todo cháchara, digamos, es todo una cuestión de retórica, es un federalismo declamado, pero unitarismo llevado a la acción, como el que lleva al cargo en este momento el gobierno de Cristina Kirchner, y una corte de gobernadores que por acción o por omisión acompañan, digamos, como claque a esta situación. Esto es lo que nosotros entendemos que tenemos que resolver como cuestión de base para el tema del crecimiento. Este país no va a crecer, no va a tener producción, no va a salir de crisis si no vuelve a ser federal. En el unitarismo lo que ocurre es el fenómeno que estamos viendo ahora. O sea, el unitarismo también es el que genera esta situación.